Señoras y señores, comenzamos. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. La tiene Sergio Agüero. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Gael Clichy lleva la pelota a zona de peligro. Muy buena pelota. Qué bien recibió esa pelota, cómo la durmió. Buena chance. No creo que nadie se vaya a perder este partido y mucho menos el duelo individual entre Griezmann frente al Kun Agüero. Suena bien, ¿no? Bueno, mira, Fernando, Griezmann es un jugador con un talento impresionante, principalmente de mitad de cancha para arriba, ya, en la ofensiva. Y desde luego, el Kun Agüero es, sobre todas las cosas, para el espectador, una maravilla. Tiene una habilidad impresionante con la pelota. Se ha equivocado en el traslado. Se acerca y crea peligro. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Se acerca zona de ataque. ¡Qué bien ha tocado! ¿Qué? Metió el centro con una chancleta. Le pegó horrible. Ha llegado muy bien el defensor. Aquí tiene apoyo. Mete el balón largo para que la jueguen. Pasa muy bien la pelota. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Christian Eriksen. La tiene Sergio Agüero. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Frente al arco, toca, toca, tiki, tac. Eriksen. ¡Qué manera de error! ¡Por favor! Que no pueden, mejor que se vayan ya. No, Fernando, esas equivocaciones no la pueden hacer. Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Entra en zona de peligro. ¡Buen disparo! Un gol que llega gracias al captain de estos players. Y vaya, qué pedazo de golazo. ¿Y en qué momento? Arranca nuevamente el partido. 1-0. Lo tiene Sergio Agüero. ¿Con qué puede salir este jugador en el partido? Hoy en día las defensas son muy férreas. Por eso los delanteros tienen que tener movilidad para dar la oportunidad a sus compañeros. Avanza con la pelota, Agüero. Buen disparo. La pelota es absorbida por el portero. Muy buena la entrada y la pelota es suya. ¡Epa! ¡Esta es buena!
quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Mueve muy bien la pelota. ¡Le pega! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cayó otro más! ¡Se ha empatado el partido! Nada para nadie. Con el empate, el partido puede ser de cualquiera. Y la pizarra por ahora 1-1. Koscielny. Gael Clichy. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Buen disparo! Había hecho lo más complicado, quedar de cara al arco, Mario, y la erra. Sí, fíjate que tampoco son muchas las oportunidades que está teniendo. Y sin embargo, cuando tiene una muy clara, se le cerraron las ventanas. Aaron Ramsey. La tiene Sergio Agüero. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Gael Clichy. Lleva la pelota a zona de peligro. Los están mareando los rivales, vaya. Y ahí le pega la pelota. Gigantesca tajada. Y la pelota se va al tiro de esquina. Para disfrutar de este gol hay que gozar de toda la jugada, Mario. Este centro que viene desde la izquierda ha sido sacado magistralmente. Y el gol, más que espectacular. El partido por ahora 2-1. Se acerca y crea peligro. Queda todo por resolverse en la segunda parte. Terminan los primeros 45 de este 2. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Rafael Varane. Koscielny. Aquí puede haber una oportunidad. Pasa muy bien la pelota. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Entra en zona de peligro. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. La pelota se va y ahí. Córner. Aaron Ramsey. Avanza con la pelota Agüero. ¡Qué habilidad! ¡El Kun Agüero! Es buena la tajada. Podrán jugar desde el tiro de esquina la pelota que les dé el empate.
Quiere apoyo con un compañero. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Aaron Ramsey. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡Agüero quiere el gol! ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Solo había espacio para la pelota en ese ángulo. Ha llegado el empate que equilibra el partido. ¿Se podrá definir? Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Se acerca zona de ataque. Muy buena pelota. Gran oportunidad. Aaron Ramsey no puede controlar el balón. Ha conseguido muy bien ese balón. Entra el jugador y quizá tenga una. Brillante cambio de juego. ¡Ole! Y se quita la marca. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Está atacando con apoyo. Ahí va con la pelota cruzada. Con la pelota Carvajal. Rafael Varane. Transporta la pelota a zona de ataque. Lo lamento, señores, pero este equipo que tenía muchas pretensiones, con esta defensa no va a ningún lado. Ha perdido la pelota. La tiene Sergio Agüero. Lleva la pelota a zona de peligro. Gael Clichy. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. ¡Buen disparo! ¡Es una tapada espectacular! Hoy no creo que haya nadie que le haga goles a este arquero. El árbitro señala un tiro de esquina. El partido del Kun Agüero el día de hoy es para conquistar a cualquiera. Está enamorándose con la pelota de nuevo. Se puede decir, Fernando, que este jugador son los que se dicen que no bajan nunca los brazos. Mirá que lo ha intentado, ha tirado de todos lados, ha tenido muchísimas ocasiones y bueno, una tenía que ser. Hay que felicitarlo. La tiene Sergio Agüero. Entra en zona de peligro. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. 10 minutos para que se termine el partido. Qué difícil pensar quién gana este partido. La verdad, están muy parejos. Aquí puede haber una oportunidad. Los están mareando los rivales. Vaya manera de tocar. Todo pelota en la barrida. Es solo uno, pero este arquero parece que se multiplica. Y así le pega la pelota. ¡Lo pega! Cuando le queda poco el partido, es un verdadero golazo. ...3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más.
Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconoce que le queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra. Tan cerca de las puertas. Y ahí le pega la pelota. ¡Brillante el gol! ¡La pueden festejar! Parece que lo que el arquero quiere hacer ahora es tomarse de la mano y salirse de la cancha solito. Me parece que tenés toda la razón del mundo, Fernando, porque una distracción pasa lo que pasa. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. ¡Epa! ¡Este buena! ¡Qué buena pelota metió! ¡Le pega y pasa cerca la pelota! Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Es una verdadera oportunidad para el arquero. Muy buena pelota. La tiene y... un zapatazo.